todos los viajeros que nos están viendo. Somos Gabriel y la Maca de Bitácora sobre Ruedas, ex modo chilense y de los creadores de Nosotros Somos el Taco. Este es un nuevo programa que tenemos que nació después de varias conversaciones de reencuentro con viajeros. Se llama Torre de Control porque es lo que buscamos ser, la torre de control para todos los viajeros que están en distintas partes del mundo y que viajan de distintas formas. Va a estar Gabriel aquí como una especie de radio controlador. Sí, el arroz. Vamos a estar trabajando juntos. La idea es que podamos generar una comunidad y fortalecer este gremio que es súper rico y que tiene súper buena energía y solo buenas vibras. Ya, pero yo quiero, quizás, no todos te conocen, ¿po? Ah, claro. Que hayas tenido tu pasado televisivo no significa que todos te conocen. Así que preséntate. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás metida en este mundo de los viajes? Claro. ¿Por qué tienes la espalda para poder hablar de mí? ¿De viajes? Bueno, somos Gabriel Lamaca. Yo soy de profesión, pues, periodista, pero en los últimos tiempos cambié de profesión y somos viajeros. La verdad es que partimos un sueño, para quienes no nos conocen, partimos un sueño comprando un schoolie, un bus escolar, este tradicional bus amarillo. Lo cambiamos a motorhome en Florida y nuestra idea era irnos de Florida, de Key West, a Alaska, Chile, por tierra, como muchos viajeros han soñado y muchos viajeros lo están haciendo o lo han hecho también. Y bueno, por el tema del COVID nos terminamos quedando a vivir acá en Canadá por un periodo más extendido. Hemos seguido viajando dentro de Canadá, pero siempre. Es que no se puede parar. Eso pasa con a todo viajero, que aunque vuelva a estar en un punto fijo, simplemente es como un campamento base porque uno sigue viajando y el espíritu cambia. Nosotros estacionamos el bus al lado de la casa para siempre estarlo mirando. Claro, la inspiración de estar con sentirse viajero siempre, yo creo que te cambia la profesión, te cambia la vida y la mentalidad. Así que también se nos sumó un nuevo viajero chiquitito. Tuvimos a Tomás en este viaje allá acá en Canadá. Y bueno, así las cosas han ido cambiando. Hay muchos viajeros que vieron sus planes como con un cambio rotundo por el tema del COVID, que se tuvieron que quedar en distintas partes del mundo. Algunos tuvieron que volver a Chile, para quienes son compatriotas, y tuvieron que replantearse los viajes o esperar para volver a salir y así. Pero bueno. Lo importante es que el viaje no es una carrera. O sea, nosotros llevamos acá en Canadá ya 5 años. Claro. 3 de esos primeros años los vivimos en el bus, pasamos inviernos dentro del bus. Y ves que nos preguntan, nosotros vamos a Alaska. Claro. No estamos demorando más de lo normal, pero la normalidad es algo tan relativa, y aparte, bueno, que uno muchas veces se siente viajero, pero no ha tomado la determinación de salir de viaje. Y también uno siempre planea ser viajero con estas travesías más grandes, que requieren un cambio más drástico. Pero también uno puede ser viajero de fin de semana, recorrer su propio país, puede recorrer tal vez un país vecino, o hasta el viaje en la micro uno lo puede disfrutar. Una vez escuché que, ponte tú, los que están en Chile, Argentina, en el sur, en la Patagonia, y que de repente salen y ven el río. Nosotros éramos de Pucón, entonces vi ahí manejando, vi el río Trancura al lado, y ya pasa a ser algo normal, pero hay gringos que viajan miles de kilómetros para ver ese río y tú lo tienes todos los días, pero como lo ves todos los días, pasa a ser algo normal y ya no te llama la atención, ya ni fotos le sacas. Claro, sobre todo los que viven, no sé, en destinos turísticos más reconocidos, o los que están en destinos que todavía no son tan reconocidos. Pero Santiago mismo, ¿cuántos viajeros hemos visto? Es claro. Conocido que, bueno, conocí Santiago, pasé por la Alameda, me saqué una foto. Claro, y uno que caminó todo. Yo estudié ahí, pues. Claro. Entonces, están ahí, pues, pero los tipos viajan kilómetros a Chile, el último país, o primero, depende cómo lo miras, a viajar y conocen Santiago, sacan la foto en la Alameda y tú pasas todos los días por ahí. Exactamente, así que viajero, tienes que tener el espíritu, las ganas y todo se puede transformar en una aventura y en un viaje. Incluso viaje interior también cuenta, así que estamos en eso. Bueno, Lida, yo ¿qué no tema? Yo no leo muy bien la pauta de que soy un poco espíritu. Sí, ¿no? Bueno, ahora la idea es abordar qué temas vamos a tocar en el podcast. Ah, claro, bueno, esta idea partió porque
siempre estamos, después de empezar el viaje, en redes sociales, leyendo a otros viajeros, viendo dónde están, qué les pasa, qué aventuras nuevas tienen. Y nació esta idea de poder ser como una torre de control, porque de poder tratar de ayudarnos en general a que, por ejemplo, no sé, si tú estás llegando a un destino y no sabes dónde alojar, o te pasó algún problema, se te echó a perder el motor, que ahora mismo amigos viajeros, que es una temática recurrente, y necesitas ayuda, y a lo mejor otro viajero que pasó por ahí tiene un contacto de un amigo que conoce a otro amigo, porque así estás, esto es así, que te puede ayudar, poder ser un nexo entre el viajero y entre todos los viajeros, y poder colaborarnos, poder dar a conocer desde todo, desde nuestros videos, los productos que los chicos están vendiendo para poder financiar los viajes, los videos que están subiendo, para que lo podamos ver entre nosotros, y nos ayudamos con las visualizaciones también, como una cadena de favores. Y le ganamos el gallito al logaritmo, claro, al algoritmo. Oye, otra cosa son las aplicaciones. Hay aplicaciones que de verdad son súper útiles. Nosotros la que más usamos acá, y espero que nos paguen alguna publicidad, GasBuddy. Porque te indica exactamente en qué lugar están las bencinas más económicas. Y acá en Canadá, cuando entramos, le preguntamos al canadiense promedio, nos decía, no, oye, si acá todas las bencinas cuestan lo mismo. Y no, dentro de la misma ciudad podéis encontrar diferencias de 30 centavos hasta 40 centavos, que para un viajero obviamente ayuda. Claro, porque al final el combustible es el espíritu del viaje. Uno dice, claro, tal vez en un viaje de aquí a la esquina no es tan terrible el tema del combustible, pero ya cuando son varios kilómetros y el presupuesto es limitado, o de repente, no sé, te quieres desviar a conocer otra parte y tienes que evaluar cuánto vas a gastar, todo centavo y peso cuenta. Así que también queremos darle tips de dónde conseguir comida más barata. Hay aplicaciones también de eso, donde puedes conseguir comida que a lo mejor, no sé, de las grandes tiendas, si quieres darte un gusto y comer, por ejemplo, en algún cadena de restaurante más grande. Pero verdad, nosotros grabamos en la casa, obviamente, sí. Esto no es un set televisivo, y no está la perrita llorando, así que le voy a ir a abrir. Claro, si tú tienes, por ejemplo, ganas de comer en alguna cadena de restaurante, estás conocida, pero no quieres pagar el precio completo, también tenemos tips y aplicaciones en las cuales tú puedes comprar comida más barata, que, bueno, se llama Maya, es nuestra nueva viajera, perrita viajera, la estamos entrenando para eso, viaja súper bien. También eso, le podemos dar tips de cómo viajar con animales, aquí tenemos al experto, cómo llevarlo y ver también algunos procesos en aduanas para los animales. Sí, es un tema viajar con animales, la verdad, nosotros siempre evitamos tener animales porque complejiza todo el proceso, pero ahora tenemos un niño, perro, gato, así que bueno, vamos a tener que viajar. Claro, ya sí. La familia creció. Si lo vamos a hacer, hagámoslo con todo. Oye, algo que pasó hoy día, no sé si se acuerdan, y cuando chico yo entraba al colegio, me hacían la fila, cantar el himno nacional y después se leía la efeméride del día. Claro. Un día como hoy, el 24 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón, una mosca, zarpó de Cádiz, España, en su segundo viaje al Nuevo Mundo. Esta expedición fue mucho más grande que la primera, contando con 17 barcos y alrededor de 1200 hombres, incluyendo colonos, soldados y misioneros. Las consecuencias de eso queda a criterio de cada persona. Pero al final igual fue un viajero que se atrevió. Si depuramos el tema viajero, no nos vamos a entrar a discutir. Claro, que después ¿qué consecuencias generó? El objetivo y todo lo que viene en la historia que viene después, bueno. Ahora, uno igual como viajero, donde tú vas quedándote, se va generando un cambio. Claro, ojalá siempre positivo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Normalmente es positivo porque las personas dicen, oye, se puede, pues. Claro. Bueno, y también, bueno, siempre hemos hablado del tema de la energía con la que uno viaja y cómo uno siempre va descubriendo y vas con otro ánimo. Tu forma de relacionarte con los otros es distinta y va enriqueciendo no solamente el que viaja, sino que al que recibo, el que conoces en la calle. Se van desmitificando un montón de cosas, van cayendo los prejuicios, vas superando cosas internas también. Súper, súper buen estilo de vida, la verdad. Continuamos con la pauta. Pauta, digamos. Lo importante, hoy día, normal, nuestra idea es tener viajeros acá. Claro. Obviamente
que lleguen acá donde nosotros vivimos, que vivimos realmente lejos, es poco probable. Pero quizás mañana podamos tener un invitado de lujo, que por cosas del destino está cerca, así que vamos a hacer lo posible por tenerlo. No vamos a adelantar con eso. Y de lo contrario vamos a tener invitados por Zoom o estas pantallitas. Claro, la idea, vamos a hacer con cierto desfase a veces en los programas para poder recabar información y que ustedes también nos hagan llegar, por ejemplo, no sé, chicos, vamos a estar en 2 semanas más o en 1 semana llegando a, no sé, a Canadá, a Estados Unidos, a Florida y no sé dónde quedarme, o mira, esto nos pasó en el camino, estamos aquí en la ruta 66, no sabemos qué hacer, no sé, cualquier tipo de información, o chicos, sacamos un nuevo video, está re bueno, o libro, saben qué, estamos vendiendo tal producto en tal parte, envíenos la información, nosotros queremos canalizar eso y poder estar entregándolo semana a semana para que nosotros mismos y entre quienes nos ven y entre quienes quieren empezar a viajar podamos compartir toda la información, los tips y poder sustentar los viajes también, porque es un punto súper importante, que todos piensan que los viajeros son ricos, o sea, son millonarios. Somos millonarios porque tenemos mucho tiempo. Somos millonarios porque tenemos tiempo, somos ricos porque somos bellos, pero no siempre va acompañado del sistema monetario. Si están interesados en participar de este proyecto, de este programa en su futuro, y mostrar en qué está, mostrar sus productos, ¿cómo se contactan con nosotros? Bueno, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, de Bitácora Sobre Ruedas, para que nos envíen información. Ahí nos hacen llegar, si quieren, su teléfono, el mail, lo que nos quieran comunicar. Cualquier cosa también, si necesitan hablar con nosotros, podemos también entregarles después nuestro número de WhatsApp para que podamos conversar en línea. La idea es poder ayudar lo que más se pueda. Y así hacernos llegar toda la información que necesiten, lo que quieran dar a conocer y lo que quieran preguntar o la ayuda que quieran solicitar. Y nosotros la idea es ir ayudando en el día a día. Podemos incluso ver temas de migración. No es que hagamos los papeles. Claro, no es que hagamos los papeles. No me refiero a que, por ejemplo, ok, chicos, nos quedamos acá en Estados Unidos, no sé si se puede hacer una extensión de visa turista por más tiempo, o estamos acá en Canadá y cuántas extensiones de visa turista puedo hacer, o qué se necesita para entrar. Todo eso vamos a estar comentando en los distintos programas, haciendo como profundizando un poco el tema. Y si ustedes tienen dudas sobre hoy voy a llegar a Canadá, no sé qué tengo que tener en la aduana, o sabes que estoy llegando a tal parte y no sé cómo lo puedo hacer y qué es lo que requieren, vamos a estar buscando la información, recabando con otros viajeros también y entregándola a todos para que sea como universal, para que nos pueda ayudar en el día a día. Así que eso es un poco la idea. ¿Qué más sigue en la pauta? Porque Anécdota personal. Mira, yo me acuerdo que siempre decimos, el gremio de los viajeros es el gremio más pobre, más ratón, de todos los gremios existentes. Somos soñadores. Pero son el gremio que tiene el corazón más grande y cuando hay que ayudar a alguien se ayuda. Cuando la Maca estaba embarazada esperando al Tommy, ¿te acuerdas que llamamos a la Cande de los SAP? Un crack, son estos viajeros crack que uno dice, bueno, te van a contestar. Y no, se dieron el tiempo, le dieron la mayor cantidad de información gratuita, la mejor onda, oye, que les vaya bien con su embarazo y bla, 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 bla. Así que nosotros no los conocemos personalmente, pero ya el hecho de que ellos eran viajeros y nosotros viajeros, es como somos los mejores amigos del mundo. Eso pasa, porque al final tú ves a los distintos chicos en redes sociales y como uno ya comparte ciertas aventuras, tú sientes que los conoces de hace mucho tiempo, aunque no las hayas visto presencialmente. Nosotros incluso tenemos amigos con los que hemos hablado, que están ahora acá en Montreal, que hemos hablado siempre por a través de redes sociales, WhatsApp y qué sé yo, pero que nunca nos hemos visto físicamente, pero uno siente que los conoce desde hace tiempo y nos hemos hecho muy buenos amigos a través de las redes, que también nos han contactado chilenos acá. Y refiere que aunque estén en distintos puntos, los viajeros nos empiecen a contactar, los que están en distintos lugares ya viviendo, establecidos,
empiezan a ser amigos como que tú crees que lo conoces de toda la vida y se genera una energía tan buena, tan rica, que al final tú dices... Un nivel vibracional, claro, excepcional. Es otra cosa, así que bueno, para todos los que nos empezamos a conocer o nos hicimos amigos por solo ser viajeros o ser soñadores o buena gente o de buenas vibras, es lo mejor. Ya pues, entonces vamos cerrando el capítulo porque ahora va a llegar el Tommy y tengo que empezar a preparar la casa. Y la idea era mostrar un poco, volver a las redes y tratar de... Y romper la inercia, porque esta idea la teníamos hace tanto tiempo. Harto. Y era como, pucha, es que tengo una idea, es que me gustaría hacer esto. Y que uno en el día a día, como que no puede, pero ya, rompimos la inercia así como sea. De, iremos mejorando las luces, las cámaras, qué sé yo. Todos parten así, bien ordinario, ¿eh? Nosotros estamos grabando en la cocina. Y ya bueno. No, agradecimiento, ¿a quién agradeces? Obvio, a mi mamá, a mi papá. Claro, a toda nuestra familia. A todos los que me conocen. Claro, ¿no? Y a todos los que nos tendieron la mano, a los que se sumaron hartos, en la aventura. Harto. Y a los que día a día nos siguen escribiendo. Y eso, a nuestra familia, obviamente. ¿Cada cuánto vamos a estar saliendo? Todas las semanas. Todos los días, cada una hora, vamos a estar subiendo un video de un programa. No. Una vez a la semana está bien. Claro, una vez a la semana, ahora si subimos el rating y levantamos la cosa, claro, lo vamos a hacer más seguido. Pero una vez a la semana, así que les da chance y tiempo de poder mandarnos la información que quieran. Video, chicos, estamos vendiendo lápices, estamos vendiendo pulseras. Bueno, puede hacer este... Estamos mismo vendiendo drogas. No. Claro, vendiendo cosas por internet, que de repente, no sé, hemos conocido viajeros que hacen hasta joyas y que las venden por internet y que con eso financian los viajes. Así que todo lo que estén realizando, envíennos. Oye, ahora si tienen algún datito o algo, alguna anécdota paranormal que le haya pasado en el viaje, compártanla, claro, porque es súper interesante, porque los viajeros, como viven en distintos lugares, son muchas de las personas que más cosas paranormales o más cosas raras le ha tocado ver, así que claro, nosotros somos ávidos a esas cosas. Bueno, y también, claro, y también si... Pinten los techos azules. No, ya, empezar con eso. No, y también a quienes le han pasado anécdotas, no sé, o sea, que, como nosotros que alguna vez nos caímos al ditch con un bus gigante. Claro, si les pasó alguna anécdota, cómo zafaron, quiénes los salvó, compartamos eso, nos enriquece a todos y nos ayuda y nos alegra el día a día. Así que chicos, de los creadores de Somos el Taco, esto es Torre de Control, así que los invitamos a sumarse todas las semanas a través de las redes. Y recuerden seguir los sueños, a veces los sueños se cumplen, quizás no como uno lo piensa, pero a veces sí mutan los sueños, pero persíganlo, en algún momento se puede dar. Nos vemos.